Hola, ¿qué tal amigos de Magazine Articultura? Les doy una vez más la bienvenida a este su programa Consentido. Mi nombre es Luis Quirós y en esta ocasión vamos a platicar de un proyecto que se está desarrollando en el Foro Shakespeare, que previamente ya tuvo una temporada. Estuvimos hablando de esta obra anteriormente en su estreno en el Centro Cultural del Bosque, El insólito caso de el señor Morton. Y para ello, me da mucho gusto saludar y tener aquí en el estudio a Karen Furlong, perdón. Karen, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, muchas gracias. Muy contenta de poder platicar de este proyecto que eso nos tiene muy emocionados y que la verdad siento que da para platicar un montón. Sí, claro, es un proyecto, una obra bastante interesante, ya que por lo menos a mí me recuerda a la época de cuando veía a Dick Tracy hace algunos ayeres, ustedes no están para saberlo, pero sí, de este tipo de obras detectivescas, ¿no? En años, vamos a dejarlo en años anteriores, ¿no? Para que no hablemos ciertos detalles, ¿no? Sí, Platícanos un poco, claro. platícanos un poco de qué va esta puesta en escena. Bueno, esta puesta en escena básicamente está escrita por Martín Zapata, que también es nuestro director. Habla de un edificio donde sucede un asesinato del señor Morton, y entonces Matthew, que es uno de los vecinos, decide contratar a un detective porque pues la policía dio por cerrado el caso, y entonces Matthew dice: hay algo de esto que no me suena y quiero saber qué fue lo que pasó con Morton. Entonces contrata a un detective y empieza la investigación en este edificio, en donde el detective va departamento por departamento tratando de unir las cosas y descubriendo muchas otras. Evidentemente, digo, bueno, independientemente de la trama, de la historia, es una obra bastante interesante por el cómo se desarrolla, creo yo, ¿no? Estamos hablando de 15 actores, si no me equivoco, 15 actores en escena, pero aquí lo particular es de que no todos están al mismo tiempo en escena. De hecho, creo, si no me equivoco, corrígeme tú, cada uno como que tiene su momento. Exactamente, sí, efectivamente el detective va avanzando piso por piso y va descubriendo, va teniendo como interacción con cada miembro del edificio. Hay una parte en la que nos encontramos que es al inicio y bueno, al final cuando se hace como todo el desarrollo de cómo es que el detective cree que sucedió el crimen, pero nada más. Y sí, es verdad, contamos con 15 actores en escena. Tenemos dos wings que básicamente se saben todos los personajes, tanto en femenino como en masculino. Y bueno, toda la gente de producción, que también la verdad es que es un elenco bien grande, pero que pues creo que luce mucho, ¿no? Tú que ya la viste, me podrás ayudar en esto. Sí, porque bueno, como decíamos hace un momento, o sea, es una apuesta, es que cómo decirlo sin spoilear demasiado, sin Ya sé, yo también así vivo todo el tiempo cuando quiero invitar a alguien a la obra. Híjole, es que no puedo hablar mucho. Bueno, vamos a ponerlo así. La escenografía es muy particular. Entonces, esa particularidad creo que es parte de la genialidad de esta puesta en escena, ¿no? De Totalmente. cómo se van a de. Bueno, es que, a ver, bueno, esa escenografía particularmente es de que es intangible, por decirlo de alguna manera. Es que no encuentro cómo Ya nos decirlo, pero spoileaste, Luis, ya nos spoileaste. es que si voy más para allá, no sé cómo, pero bueno, se antoja obviamente ver esto. Pero bueno, el punto es de que evidentemente está tan bien hecho el trazado, por decirlo así, para tanto evidentemente los actores como para que el público vaya siguiendo lo que vayan haciendo y en dónde están. Es un poquito a dónde iba, ¿no? Entonces, la pregunta en este caso para ti es, bueno, para ti, pues podríamos hablar de todo el demás elenco. La complicación precisamente de estar en ese espacio, de hacerlo como lo tienen que hacer. Sí, es una convención, fíjate, es una convención que al inicio al público le resulta un poco extraña, pero va entrando en esta convención con nosotros y creo que es lo que se vuelve mágico. Antes de contestar tu pregunta, también quisiera como agregar que la parte de la iluminación, por ejemplo, se vuelve un actor más, ¿no? Se vuelve un personaje más en escena. Entonces,
también del lado de la complicación, y luego ya yendo más hacia tu pregunta, pues se vuelve una cosa en donde también tenemos que cuidar a ese personaje, que es la iluminación, en donde hubo mucho trabajo de por medio. La realidad es que Martín Zapata, junto con ayuda también de Adrián Vázquez, hicieron una dupla muy padre. Y yo sí considero que son expertos en el tema, ¿no? En el tema físico, en el tema de, pues, la corporalidad y sin spoilear mucho más, el poder entrar en esta convención. Tuvimos muchos trabajos en la preproducción de esta obra. Tuvimos en el trabajo de mesa, se hizo también como una especie de laboratorio en donde todos tuvimos la oportunidad como de, pues, de desarrollar estos movimientos y estas cosas que pues tenían que ser muy específicas, y que Martín siempre nos dice una frase que dice: si tú crees que eso que está, no hay duda, va a estar, ¿no? Entonces es como un trabajo también de imaginación y de confianza también en mi compañero, de saber que lo que él está visualizando está ahí y es una realidad, ¿no? Eso es un trabajo en equipo completo. Bueno, ahorita digo, antes de que se me olvide un poco, digo, concuerdo perfectamente y creo que tú lo dijiste mejor que yo, lo que traté yo de explicar con la luz. Pero precisamente, bueno, ahorita que decías ya trabajando con el equipo, hay otra cosa en la que me quiero detener. Estamos hablando de un grupo de actores de diferentes generaciones. Entonces, bueno, un equipo, o sea, ya yéndome un poquito más para allá, es un equipo grande, pero es un equipo igual de distintas generaciones. Entonces, tú prácticamente eres de las nuevas, a pesar de que ya tienes obviamente una gran trayectoria. ¿Cómo te has sentido al interactuar precisamente con Martín, con Adrián? Que digo, si hablamos de que obviamente Adrián está más presente tal vez, ¿no? Por los trabajos que ha hecho, pero es tal vez otro tipo de, digamos que no sé si decirlo, otro tipo de cómo se hace teatro, ¿no? ¿Cómo te has sentido tú interactuando con todos ellos? Híjole, esa ha sido un proceso muy bello, un proceso que yo disfruté mucho. La realidad es que yo tengo que decir que me siento muy afortunada de haber coincidido con estas personas, que realmente para mí han sido maestros también. Por ejemplo, el líder el protagonista, Rodrigo Vázquez, que viene de la Compañía Nacional, Arturo Barba, Morgan, Rodrigo. O sea, en general me parece que sí es una compañía, como bien dices, de gente súper cimentada, pero sobre todo, y que para mí es muy valioso, gente de teatro, ¿no? Gente, porque no es lo mismo tampoco de repente convivir, sí, con figuras muy importantes, pero en televisión, en cine, estas personas son gente de teatro. Y creo que lo primero que yo puedo decir es, les he aprendido mucho. Repito, me siento como muy afortunada de haber llegado a este proyecto. Creo que son compañeros bien generosos y creo que eso es de las cosas que más, como que más me quedo. Esta sensación de que, como bien dices, todos de alguna manera ya traemos cierta trayectoria, pero claro, hay gente que por edad ya tiene 50 años actuando, ¿no? 40 años actuando. Y entonces uno piensa que va a llegar y van a ser estas personas, estas divas, de decir: ay, no, yo soy más que tú, yo vengo aquí a enseñarte. Y en realidad creo que la magia de hacer teatro con estas personas ha sido el descubrir lo generosas que son, tanto en escena como ellos como personas. Y eso ha sido bien padre. En cuanto al proceso de creación, bueno, es que sí es muy distinto, ¿no? Yo creo que como actores más, por así decirlo, contemporáneos, venimos a lo mejor de una escuela que muchos pensarán que es con menos rigor, en donde a lo mejor es más hacia el realismo, el naturalismo. Y ellos, por ejemplo, Martín, es una escuela de repetición y de repetición y de repetición hasta que se encuentra la perfección, ¿no? Entonces, de repente, para mí, a nivel personal, era muy, más bien como cacharle también estas indicaciones que de repente yo decía: pero es que sí lo estoy haciendo, ¿no? Y no, tal vez la diferencia eran 2 centímetros a mi derecha, pero que pareciera justo para nosotros algo muy
banal, y de repente, claro, ya cuando ves el proyecto tan lejos, dices, claro, es que esos 2 centímetros hacen toda la diferencia, ¿no? Sobre todo, como bien decías tú al inicio, es un montaje que es tan importante, el uso del espacio en el que habitamos. Sí, y déjame detengo un momento en esa parte, ya que creo que contigo hablamos incluso el día del estreno allá en CCV y con otros actores. Sí, hablamos contigo, ya me acuerdo. De rápido. Pero coincidían todos en que particularmente esta puesta en escena ha sido exigente en la parte, sobre todo de, ¿cómo llamarlo?, de la exageración de los movimientos, ¿no? Un poco entre clownesco, entre pantomima, etcétera, porque precisamente creo que, si no es que todos coincidían en que no están acostumbrados o no es su fuerte, ¿no? Entonces, meterse a este tipo de movimientos de actuación, pues consideró o se consideró para todos, yo creo que tú también me lo contestas ahorita, un reto bastante interesante, importante. ¿Tú cómo lo viste? Sí, totalmente, Luis, totalmente se, o sea, para mí, y sí, efectivamente, creo que para la gran mayoría se volvió un reto, ¿no? Porque aparte, justo creo que cuando es a lo mejor un monólogo, ¿no? Aunque utilices estos recursos de pantomima que tienen que estar, por eso los hago menos, se vuelve una cosa de mucho trabajo. Pero en una obra como esta, en donde somos tantos actores, claro, o sea, hablando específicamente de pantomimas, si yo pongo mi ventana aquí, tu ventana también tiene que estar en ese mismo lugar, ¿no? Es un trabajo de mucha observación, de mucha autoconciencia y también de mucho trabajo en equipo, como te decía, porque al final creo que no era un trabajo fácil, ¿no? Nos pusieron la vara bien alta y luego, pues que contamos, o sea, el director de la obra, de la puesta en escena, es el mismo que la escribió. Entonces, de repente, sí, claro, él conoce el texto, o sea, por todos lados, por donde le des la vuelta. Entonces, no había manera de que tú hicieras alguna trampita, algún colmillito, decir, ay, se me pasó. No, claro que no, porque él sabía perfectamente cómo iban las cosas, cómo están escritas las cosas, porque por algo están escritas así, y también cómo las quería ver visualmente. Entonces, sí, fue mucha exigencia. Pero creo que al mismo tiempo todos coincidimos en que toda esa exigencia valió mucho la pena, ¿no? A nivel profesional yo puedo notar mi crecimiento y también creo que a nivel público como espectador, cuando pudimos ver cómo quedó el resultado, entendimos todo. Es, bueno, bastante interesante cómo dices, cómo ha abonado esto a tu carrera profesional y al público, pues sí, porque uno no se espera, ¿no? O sea, obviamente uno no se espera, yo particularmente, a veces hasta a propósito evito ver la sinopsis o un poquito de qué va a tratar precisamente para ver qué es lo que pasa dentro. Bueno, hemos hablado generalizadamente de esta obra, pero quisiera que me platicaras un poco de tu personaje también. Sí, mi personaje es un personaje, como bien dices, que sale un poquito, pero que es tan relevante como los otros personajes en la obra, porque le da información importante al detective. Mi personaje es la sonámbula, tal cual como su nombre lo dice, soy una sonámbula, que bueno, va deambulando por los pasillos del edificio la noche del crimen, y entonces a partir de sus visiones que no necesariamente tiene a nivel consciente, pues va descubriendo ciertas cosas, ¿no? Soy la hija de la portera del edificio. Y ha sido un personaje bien bonito porque fíjate que yo siempre he pensado que los personajes te eligen, no tú a ellos. Y de alguna manera cuando estuvimos haciendo la lectura, yo leí para otro personaje. Y cuando me dan la sonámbula, yo digo como, ay, qué raro, como que, no sé, ¿no? Y he encontrado que es un personaje muy lindo también, es un personaje que resulta importante en la trama, que resulta dentro de este mundo, ¿cómo decirlo? Sin spoilear otra vez, sin este, en este mundo de las verdades humanas, de las cosas oscuras que todos los humanos tenemos, este personaje resulta ser un personaje noble,
resulta ser un personaje que realmente no oculta muchas cosas y que al final lo que quiere también es ayudar a resolver el caso. No, y bueno, mencionas la importancia de los personajes porque, pues, bueno, independientemente de lo que va transcurriendo la historia, podríamos pensar que cada uno tiene su propia historia, lo cual es cierto, pero al final, o bueno, en el camino, se va haciendo este engranaje, estas piezas de rompecabezas, y encuentras la posición de cada personaje en la historia, ¿no? Y bueno, vas desarrollando el porqué. ¿Y para qué? Y como dices, ¿no? A final de cuentas, pues sí, eso no están ahí porque sí, solamente esos personajes. Eso es parte de lo padre de la historia, que dices, bueno, tal vez algunos sean nada más para complementar, pero no, realmente sí son parte de la trama principal o de todo este tipo de propuestas. Y bueno, no sé si tú ya en alguna otra ocasión hayas hecho un proyecto de este estilo, así como de otra época, también cómo te sentiste para meterte, sobre todo en la, bueno, quisiera hablar un poco de la parte caracterización, ¿no? Porque todos, de verdad, o sea, uno ve los póster, bueno, yo tuve la oportunidad de hacer fotos y todo eso y dice uno, wow, ¿no? Qué padre y cómo te meten te transportan literalmente a la época. Es más, o sea, yo casi estoy seguro que vi la obra en blanco y negro para no irme tan Ándale, lejos. exacto. Qué bello, sí. La cosa de la caracterización, mira, yo la tuve relativamente fácil con mi personaje, porque pues es la niña, y pues yo no necesitaba como tanto maquillaje ni nada. Contrataron a una chica, Naye, que fue como nuestra directora bueno, nuestra diseñadora de peinado y de maquillaje. Y qué curioso que lo mencionas, porque al inicio fue muy caótico esto, porque teníamos ciertas cosas, como por ejemplo, tenía en esa época la ceja no era como la usamos nosotros actualmente, ¿no? Entonces, parte del diseño era, nos teníamos que tapar la ceja completa, primero maquillarla, pegarla con frizz, hacer como todo el proceso para que nos quedáramos sin ceja. Y luego ya delinear como la ceja, ¿no? Y sobre todo las mujeres, los peinados se volvieron también una cosa en donde la realidad es que todas, mis respetos, se volvieron expertas. No me incluyo porque yo me hago dos colitas de caballo, pero en realidad ellas, bueno, unos peinados de época con unos crepés brutales y unos chongos, que al final creo que eso fue como lo laborioso, pero pues nada, ¿qué te digo? Hemos descubierto que esta compañía tiene muchos talentos ocultos. Entre ellos, pues sí, la realidad es que aprendimos a peinarnos y maquillarnos en menos de una hora. Y eso fue como la complejidad que yo diría mayor. En algún momento Martín nos dijo, bueno, lo de las cejas ya no es necesario, ya pueden tener su ceja normal. Pero bueno, de todos modos, eso no disminuyó el trabajo que se ha tenido que hacer también, sobre todo el lenguaje, ¿no? Siento que como actores también muchas veces aumentamos algunas muletillas en nuestra manera de hablar, como cuando se te va el texto, cuando lo que sea, pues es muy fácil aumentar ciertas cosas que de repente Martín nos paraba y nos decía, no, yo creo que eso no, porque para empezar esa palabra yo creo que ni existía en esa época, ¿no? Se vuelve también una cosa muy cuidadosa, sí, del peinado, del maquillaje, del vestuario, pero también, pues, del texto. Fíjate que, bueno, nada más para antes de pasar a lo siguiente, me acabas de develar ese misterio que yo pensaba precisamente, ¿cómo le hacen para las cejas? Digo, evidentemente sabíamos que hay algo detrás, ¿no? Pero yo veía las fotos, digo, ya hay más tecnología, sobre todo en la parte fotográfica, para hacer eso. Pero sí yo las veía y dije, ¿qué se hicieron? ¿Qué se hicieron, no? O sea, en la cara con esa caracterización. Digo, híjole, se nos está acabando el tiempo, como decías, ¿no? Esta obra va para seguir aquí platicando N cantidad de tiempo, pero a ti como actriz, como obviamente intérprete y dentro de este proyecto, ¿qué te gustaría que la gente se llevara después de ir a ver este proyecto? Ah, es que hay tanto. Creo que lo resumiría en que nos deje reflexionando. Creo que al final el teatro sí sirve como un medio de entretenimiento, pero también creo que de reflexión.
Fíjate que a mí como actriz me llamaba mucho la atención en las lecturas la necesidad del recurso del sombrero, que quien no la ha visto me entenderá después, para poder ser quien somos, ¿no? La necesidad de escondernos todo el tiempo como personas, de taparnos, que de alguna manera todos tenemos un lado oscuro. Y yo invitaría a la gente justo a tomarse esto como es, ¿no? Para empezar, que es una comedia, la tomemos como tal, que creo que vivimos en una época en la que es difícil de repente hablar de ciertos temas y recalcar que claramente esto no es una invitación a que la gente haga las cosas que se hacen en la obra, sino por el contrario, es una invitación a pues a mostrarlo, las cosas que también suceden en nuestra sociedad y que tampoco podemos tapar, ¿no? Que tampoco podemos decir, esto no sucede, no, yo nunca haría eso. Y al final creo que hacerse responsable de manera individual de las cosas oscuras del ser humano y ser responsable con eso socialmente, ¿no? Digo, sé que dije muchos temas, pero bueno, podría resumirlo más o menos en eso, en generar una reflexión de dónde estoy yo, qué hago yo, cómo ayudo yo a un asesinato o a un lo que sea que yo haga desde mi trinchera, desde mi departamento. Perfecto. Evidentemente ahorita tienen, es su segunda temporada en el Foro Shakespeare, bueno, ahora en el Foro Shakespeare. ¿Qué días, hasta cuándo van a estar, horarios, dónde se consiguen los boletos? Bueno, pues vamos a estar hasta finales de agosto. Estamos todos los martes a las 8 de la noche en el Foro Shakespeare. Se sueltan de repente muchos descuentos. El boleto cuesta 450, pero se sueltan muchos descuentos a través de la página de los Tristes Tigres o a través de la página de cualquiera de nosotros. Si me escriben, podemos sacarles un descuento. Y eso vamos a estar hasta el último martes de agosto, hasta donde tenemos entendido. Perfecto. Tus redes sociales, las redes de la obra, de los involucrados, para que la gente pueda ver esas promociones y ver qué pasa tal vez después con el señor Morton o qué otro proyecto tienes. Sí, bueno, yo aparezco en todas mis redes sociales como arroba Karen Furlong, long como largo al final. Y a la compañía la pueden encontrar como Tristes Tigres, compañía de teatro. No sé si siento el final de compañía de teatro, me parece que no, con Tristes Tigres lo encuentran, Tristes Tigres Teatro. Y ¿qué más? Pues recomiéndanla mucho a los que ya la vieron. Creo que la mejor manera de seguir como haciendo tus proyectos es con la recomendación de la gente que ya la vio y le platica a su amigo y su amigo va a verla. Y de eso depende, pues, qué tanto podemos seguir también con este proyecto que ha sido muy bello. Perfecto, pues sí, es una obra bastante agradable, bastante divertida, bastante original, innovadora, a pesar de que se desarrolla muchos años atrás, pero la verdad es de que se la van a pasar bomba con esta obra de teatro. Pues Karen, desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Yo te agradezco mucho estos minutos para Magazine Arte y Cultura y cualquier otro proyecto. Esta es tu casa. Muchísimas gracias, Luis. Te agradezco mucho también la invitación para poder hablar de esta obra. Ahí te esperamos, nos esperamos a todos los que estén escuchando, viendo y nada, me dará mucho gusto verlos por ahí. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, amigos, pues ya saben, aquí tienen toda la información, dense una vuelta por el Foro Shakespeare. Es una obra que de verdad vale muchísimo la pena, que van a disfrutar, que van a pasársela bien con toda la familia. Cualquier generación puede ver esta obra, sobre todo las generaciones antiguas les van a traer gratos recuerdos, tal vez. Pues eso sería todo por el Sí. momento, con esto llegamos al final. Mi nombre es Luis Quiroz, nuevamente te agradezco mucho, Karen, por estos minutos. Gracias a ti, Luis. Nos vemos pronto. Y bueno, si está toda la familia, solo yo diría que no menores de edad. Eso es lo único que yo diría. Pero, y también pueden seguir para ver más la página del Project. Y gracias. Muchas gracias. Gracias por tu espacio. Bueno, ok, nada más dejan a los chamacos ahí al cuidado y ya se van ahora sí al teatro. Eso sería todo por el momento, amigos. Pues nos vemos la próxima. Hasta luego. Bye.